Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos nuevamente, ¿cierto?, a hablar del funcionamiento de la motocicleta. Y en esta ocasión le quiero mandar un saludito a mi amigo Jaime Toro, que se encuentra conectado, ¿cierto?, haciendo el aguante ahí en la clase. Ya, un saludo también a todos los amigos que van a estar viendo esta grabación en cualquier horario, ¿cierto? Tratando de prepararse lo mejor posible para su evaluación, ¿cierto? Teórica municipal. Que les vaya a todos bien. Acuérdense de hacer muchos tests, es lo que más les va a ayudar para poder conseguir ese objetivo, ¿ya? El día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta. Hola, profe, ¿cómo está? Dice Jaime Toro. ¿Todo bien por acá? Atento a la clase. Espectacular, amigo Jaime. Ya, genial. Ya, entonces vamos a hablar de algunos temitas, ¿cierto? Que no hablamos la semana pasada. Ya, vamos a empezar hablando de los famosos frenos. Ya, frenos igual vida, dice un taller por ahí, tiene una publicidad similar. Ya, o así, no sé si igual, así igual, pero algo así dice. Dice que las motocicletas tienen dos sistemas de frenos independientes. ¿Qué quiere decir? Que la rueda de delante tiene su sistema independiente y la rueda de atrás tiene también su sistema independiente. Además, dice que el freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. Es decir, se activa con la mano derecha el freno delantero en las motos. El freno trasero se activa con el pedal de freno, ¿cierto? También al lado derecho de la moto. Entonces, mano derecha, pie derecho, frenos. Mano delantero, pie trasero. Después dice que en las motos automáticas ambos frenos están en el manubrio. El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho, igual que en las motos mecánicas. ¿Cuáles son las motos automáticas? Las que no tienes que pasar cambio para circular. Simplemente acelera y la moto va aumentando la velocidad. ¿Dónde encontramos ese tipo de motos? Normalmente las motos de scooter son de ese tipo. Ya no sé si todas, pero la mayoría de las motos de scooter son de ese tipo. Dice que existen dos tipos de freno, ¿ya? Tenemos el freno que es mecánico, ¿cierto? Que se vale de varillas, ¿cierto? De empujar una varilla, de tirar una varilla, etc. Y el hidráulico que se vale de empujar una porción de líquido a través de un conducto y de esa forma, ¿cierto? Se lleva de un lado al otro la presión o el movimiento, ¿ya? Bueno, el movimiento y aparte la presión, el aumento de la presión, etcétera, ¿ya? Pero básicamente el freno mecánico es tirar de una palanca directamente, ¿cierto? Y el freno hidráulico es empujar, ¿cierto? Una porción de líquido a través de un conducto o de una manguera, ¿ya? De esta forma se va aprovechando los dos distintos tipos de fuerza. ¿Qué es lo mejor? Por supuesto que el hidráulico, ya por lo menos siempre las motos de mejores prestaciones van a tener frenos hidráulicos porque la fuerza se reparte de mejor forma y se puede aplicar más fuerza que con un freno mecánico. Ya tradicionalmente los frenos mecánicos están siendo utilizados en motos, ¿cierto? De menor valor, por decirlo así. Ya obviamente que siempre hay excepciones, pero en lo general, si la moto es más barata, es más probable que traiga frenos mecánicos. Si la moto es más cara, es mucho más probable que traiga frenos hidráulicos, aunque en la actualidad la inmensa mayoría de las motocicletas viene equipada con frenos hidráulicos, aunque sea en el eje delantero. ¿Ya? ¿Existen frenos de tambor o frenos mecánicos en el eje delantero? Sí, pero muy poquito. Ya, muy poquito, sobre todo en la actualidad, sobre todo motos nuevas, muy poquito que vengan así con ese sistema.
Ya, entonces aquí lo que tenemos, ¿cierto? Es un conjunto de freno, ¿ya? Moderno. ¿Por qué digo que es moderno? Porque posee sistema de ABS, entonces muy representativo. Podemos explicar aquí la mayor parte del funcionamiento de los frenos con esta imagen. Para empezar, tenemos aquí, ¿cierto? Un disco de freno. Cuando la rueda se mueve, este disco también se mueve. Como esta rueda se mueve y el disco se mueve, para detener la rueda, lo que yo hago es apretar el disco. Este disco lo aprieto acá. Ya se fijan que ahí hay como una forma circular, una I y una K. Bueno, eso tiene, ¿cierto? Unos tubos que al ser presionados, ¿cierto? Cuando yo aprieto la manilla, esos tubos se acercan a esto que está aquí, ¿ya? Y lo aprietan. Lo aprietan, lo aprietan, lo aprietan, lo aprietan y la moto de esa forma va a frenar, ¿ya? El frenado se vale de convertir fuerza mecánica o fuerza cinética, energía cinética, ¿cierto? Del movimiento de la moto, de la velocidad, etcétera, en energía calórica a través de los frenos y el roce, ¿ya? Entonces, yo transformo esta velocidad en calor. Por lo tanto, el sistema de freno tiene que soportar mucho, mucho calor, ¿ya? Más de 500 grados inclusive, en algunas circunstancias. Los líquidos de freno tienen esa propiedad, que aguantan muchísimo calor. Los líquidos de freno, queridos amigos, aguantan muchísimo calor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente no se evaporan. Por lo tanto, cuando yo tengo un sistema de freno que está bajo de nivel, ¿cierto? Tiene un nivel bajo de líquido, no debo creer que ese nivel se evaporó o se gastó así nomás. Porque el líquido de freno no se gasta sino más, ¿ya? Cuando el líquido de freno baja, yo voy a tener solo dos opciones. La primera es, o dos opciones más comunes al menos, ¿ya? La primera es que ese líquido de freno se está perdiendo por alguna fuga, lo que es gravísimo. Y la segunda, perdón. Y la segunda es que ese líquido de freno, ¿cierto? Se ve más bajo porque los elementos de fricción del sistema están gastados, es decir, las pastillas o las baladas. Esto también es grave, también es malo, pero no es tan grave como tener una fuga. ¿Ya? Tener una fuga es por lejos mucho más grave. ¿Por qué? Porque la verdad es que los frenos, cuando ya se gastó el elemento de fricción, van a frenar igual, no van a seguir frenando de la misma forma, pero van a frenar, ¿ya? Van a frenar, no igual, pero van a frenar, van a tener la moto, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que imagínense que esta es la pastilla. La pastilla tiene una parte de metal y una parte que se le llama, de cierta forma, ferodo, ya, aunque el ferodo es una marca, es como decir, confort. Ya, pero tiene una parte de elemento friccionante que es para que se vaya desgastando y que se desgaste sin dañar el disco, ya, o sin dañarlo tanto. ¿Qué pasa si esa parte más blanda se gasta por completo? Lo que va a pasar es que el disco va a quedar metal con metal, ya, el metal de la pastilla va a quedar raspando el metal del disco y eso va a hacer que el disco se deteriore. Aparte de cambiar pastillas, voy a tener que cambiar disco. Y los discos de moto son carosis, ¿ya? Son caritos. Entonces, es importante cambiar las pastillas antes de que se termine de gastar el elemento que realiza el frenar, ¿ya? Muy
Importante, queridos amigos, poner la atención a este punto, a este parámetro, ¿ya? Además, les quiero hablar acerca de este disco que está aquí, ¿ya? Este disco es una rueda dentada, podríamos decir, o es una rueda fónica, ¿ya? Esto permite que el sensor del ABS, que es este que está aquí, haga su trabajo. ¿Por qué? Porque el sensor reacciona cuando pasa la línea de hierro cerca de él, ¿cierto? Y envía una señal al computador de la moto para decirle a qué velocidad va esta moto, ¿ya? Es muy importante entender, ¿cierto?, que normalmente este anillo, ¿cierto?, lo traen las motos que tienen ABS, ¿ya? Las que no tienen ABS normalmente no lo traen. Pero, si usted, ¿cómo se llama esto? Ve que una moto tiene esto en una sola rueda, lo que es probable también es que puede ser que lo tenga, pero no tenga ABS, pero sí lo use la moto para controlar la velocidad de la misma, ¿ya? O lo usa para, si es que lo tiene en las dos ruedas, normalmente va a ser para usar el sistema de ABS, y si lo tiene solo en una rueda, normalmente va a ser para poder ver la velocidad de la moto en la rueda. Ya antiguamente se ponía un sensor en la caja, ¿cierto? Todavía en algunos modelos se ven en las cajas, pero también en hartos modelos se ve aquí directamente en las ruedas. Entonces, recapitulando, freno de disco en este caso, rueda fónica, sensor del ABS, cable del sensor del ABS, caliper, ¿cierto? Y flexible de freno, el que lleva la presión. Este lleva electricidad. Y este que está acá, que también pareciera un cable, pero es más grueso, ¿cierto? Porque en realidad no es un cable, es una manguera. Lleva líquido de freno, que está importado a presión por aquí, hasta llegar, ¿cierto?, a los calipers, que son los que van a realizar la acción de frenar. ¿Ya? Mucha atención con eso. Y esto que está aquí es la suspensión, en este caso delantero, ya nuestro neumático, etcétera, ya. Me está atacando un Morfeo, me dan un bostezo, disculpen. Ya. Dice, importante, el nivel de líquido de freno debe ser inspeccionado por pauta de fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. Ojo, cuando tú cambias o quieres cambiar el líquido de freno, el sistema deja de funcionar por completo. Para poner líquido nuevo y volver a hacer que el sistema funcione, hay que realizar un procedimiento especial que lo manejan normalmente solo las personas que se dedican, ¿cierto?, a hacer este tipo de trabajo, un mecánico, como dice acá, especializado. Ya no lo puede hacer cualquier persona. No es como un cambio de aceite que lo podríamos ver por YouTube. No, en el caso del líquido de freno es un poco más complejo y los frenos, ¿cierto?, si fallan, obviamente vamos a tener una complicación grande, así que siempre dejen que el líquido de freno lo cambie un experto, ¿ya?
En el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas. En realidad, el estado de las zapatas o balatas, que son los elementos de fricción, se debe revisar en cualquier tipo de freno. Y si están gastados, ¿cierto? Obviamente hay que cambiar, ¿ya? Después dice, ¿cierto?, que cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos, ¿cierto?, suave y repetidamente para evaporar la humedad. Al sustituir las pastillas o balatas, es normal la disminución de eficacia de frenado los primeros 50 kilómetros recorridos. En eso, circule con precaución. Aquí hay un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque normalmente las personas piensan que porque le pusieron frenos nuevos, el auto quedó frenando espectacular al tiro. Y eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando tú cambias la pastilla, fíjate que aquí el freno muestra unas rayitas, ¿ya? Esas rayitas son rayas del desgaste. Es decir, que el freno, el disco de freno no es perfectamente plano, sino que tiene ahí, cierto, algunas hendiduras, ¿ya? Muy pequeñitas, microscópicas incluso pueden ser, pero las tiene. Entonces, cuando tú le pones la pastilla no está haciendo contacto perfectamente al principio, ¿ya? Sino que deja espacios de aire entre medio, por decirlo así. Entonces, aprieta, sí, frena también, pero no frena tan bien como va a frenar en unos 50 kilómetros más de recorrido de ciudad, ¿ya? Porque obviamente que si echamos a andar la moto, ¿cierto? Nos metimos en una carretera y no frenamos en los 50 kilómetros, probablemente los frenos no se van a asentar tampoco, ¿ya? Pero sí, los 50 kilómetros. Se me había caído el sistema, disculpen, ahí volvió. Ya, estamos bien, pero déjenme compartir nuevamente. Ya, entonces el líquido de freno, cuando está abajo, no puedes llegar y rellenarlo. A esa parte yo quería llegar todo el rato. Todo lo que he dicho se resume en que cuando el líquido de freno está abajo, no puedes llegar y rellenarlo. Necesariamente tienes que revisar cómo está el sistema, revisar que no hayan fuga, revisar que los frenos no estén tan gastados, etc. ¿Ya? Y después de eso, bueno, si toca rellenar, que es muy improbable, se rellena, pero cuando ya se solucionó el problema que generó, que estuviera más bajo.
Ahora, los líquidos de freno también se cambian, ¿ya? Eso tienen que verlo en el manual de fabricante de cada motocicleta. Además, no todos los líquidos de freno son iguales y en las motocicletas, sobre todo de alta cilindrada, se notan las diferencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos líquidos de freno, como la moto es muy potente, están expuestos a mayores temperaturas porque las motos andan más rápido y los frenos se exigen más para poder controlar la moto, ¿ya? Entonces es muy importante entender que el líquido de freno es muy importante, ¿cierto? No es algo que se puede hacer al loto, ¿ya? Es algo que tiene que hacerlo un verdadero profesional para que no rompa la moto, no rompa los sistemas y para que mantenga a los frenos funcionando en óptimas condiciones en cualquier momento del tiempo. Después dice, cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. Cualquier cosa que haya entre la pastilla y el disco de freno va a hacer que disminuya, ¿cierto?, su capacidad de frenar. Por lo mismo, si hay agua, necesariamente se debe ir tratando de secar un poquito los frenos cuando tenemos el tiempo para hacerlo. Después dice que al sustituir las pastillas o baratas, ¿cierto? Es normal la falta de eficacia en los primeros metros, ¿ya? Recuerden, no son las dos superficies iguales, por lo tanto toma un tiempo que se asiente una a la otra. Después me habla de los frenos ABS, dice que los frenos ABS detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. ¿Qué son los ABS? Ya lo habíamos visto la semana pasada, de hecho vimos un videíto inclusive de los frenos ABS. Los frenos ABS es un sistema que detecta el bloqueo o la chantada de una rueda, ¿ya? De una o de las dos, obviamente también estos frenos son individuales, o estos sistemas, ¿cierto? Son individuales para el eje delantero y para el eje trasero en la moto, ¿ya? Muy importante. Después dice que los frenos integrales reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tenga en determinado momento mayor adherencia, ¿ya? Esos son sistemas de freno un poco más inteligentes, ¿ya? Denme un segundo, por favor, queridos amigos. Ahí estamos de vuelta.
Entonces, ahora vamos a hablar. ¿Ya? Los neumáticos. Dice que el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles. Por supuesto, porque el neumático de la moto es como un globo. Y si usted toma un globo, ¿cierto? Y lo pone en una superficie, obviamente el punto de contacto es mucho más pequeño. El neumático del auto, ¿cierto? La banda de rodadura tiende a ser plana. Por lo tanto, hay mayor punto de contacto en un auto que en una moto. Además, en un auto tengo al menos cuatro neumáticos. En la moto tengo solamente dos neumáticos. Debido, dice, a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto, ya que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. ¿Saben qué es lo más fome de las motos en comparación a los autos? Que los neumáticos de moto son mucho más caros que los de auto y que los neumáticos de moto, ¿cierto?, duran menos que los neumáticos de auto. Inclusive hay algunas tendencias, yo nunca lo he visto acá en Chile, pero hay algunas tendencias en algunos países de gente que le pone neumáticos de auto a la moto. Hay unos experimentos por ahí en internet también de qué pasa cuando le ponen neumáticos de auto a la moto. Pero recuerda que, si bien es cierto, en alguna cabeza un poquito loquita podría ser una buena idea, no lo es porque cada neumático tiene distinto funcionamiento, inclusive el agarre en la propia llanta cambia. El neumático de auto, si lo pongo en una llanta de moto, ¿cierto? No asienta de la misma forma porque no son iguales, ¿ya? Además de eso, el neumático de moto, como recién lo expliqué, es redondito. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque la moto se inclina. El neumático de auto es más plano porque el auto no se inclina para doblar, ¿ya? Entonces, importante entender eso. Después dice que el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Por ejemplo, que estén desgastados irregularmente, que estén con ruedas desalineadas o desbalanceadas, o que estén con rayos sueltos o cortados. Además, dice giro. Este es fundamental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea. Lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. ¿Ya? Cuando las motos tienen un choque, muchas veces se doblan solo las telescópicas. En otras ocasiones se doblan las telescópicas y se dobla el chasis. Por lo tanto, es importante siempre que el chasis esté lo más derecho posible cuando la moto tuvo un accidente. Y si es que el chasis se dobló, evaluar si es que ese chasis es recuperable o no. Ya siempre va a ser una alternativa o una consecuencia de un accidente. Siempre puede ser una consecuencia el tener que dar de baja esa motocicleta por los daños que tuvo, ¿ya? Lo mismo pasa en los autos. Si el daño es muy grande, afecta el chasis, es probable que lo más sensato sea dejar ir ese vehículo, ¿cierto? Y dejarlo morir en paz, ¿ya? Se vaya a desarme, etc. ¿Ya? Entonces siempre hay que verificar eso. Giro, entonces, giro es trascendental para la rueda trasera, ya eso ya lo vimos. Después habla de los neumáticos nuevos, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los frenos nuevos? Acá habla de los neumáticos nuevos. Voy a hacer un paréntesis para hablar algo de los frenos que no había hablado en el punto anterior, ¿ya? La gente a veces es rechazada en revisión técnica. Esto sobre todo pasa en los autos, porque en revisión técnica no revisan los frenos de las motos. No tiene una máquina para frenar, para revisar los frenos de las motos. Pasa que
La gente tiene que en la revisión técnica lograr que los autos frenen lo mismo al lado derecho que al izquierdo, por decirlo así. Va la gente cuando sale rechazada y cambia todo el sistema de freno, todo nuevo. Y sale del taller y se va al tiro a la revisión técnica. Eso está mal porque los frenos, como dije anteriormente, deben asentarse. Es por eso que uno debe sacar la revisión técnica con tiempo, ¿cierto? Y debe ir a sacar la revisión técnica antes de que venza el plazo de la revisión técnica. Para que en caso de que salga rechazado, yo pueda seguir circulando con el certificado anterior que todavía está vigente, ¿ya? Entonces, mucha atención a eso, queridos amigos, ¿ya? Siempre que pongan cosas nuevas, bueno, no siempre, pero en muchos casos que pongan cosas nuevas de repuesto y cosas así, esos repuestos van a necesitar un asentamiento, ¿ya? Y el asentamiento va a requerir, cierto, este tiempo de acomodo para empezar, para que la máquina, la pieza, ¿cierto?, empiece a funcionar bien y al 100% de sus capacidades, ¿ya? Entonces, neumáticos nuevos, con relación a lo mismo que estábamos hablando. Dice que los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Además, utilice neumáticos del mismo fabricante. Mida la presión siempre en frío. El calor del aire, ¿cierto? Se dilata, dice, se refiere a que el aire con calor se hincha, ¿ya? Y entonces la presión en ese neumático va a ser mayor. Por eso es que hay que medir la presión en frío. Dice que presión normal en invierno y algo menor en verano. Eso se refiere a la cantidad de presión que yo le voy a poner al neumático. Sin embargo, yo le puedo decir que es el fabricante en su manual de usuario de cada moto, ¿cierto? Cada moto tiene un manual de usuario, el que nos va a indicar cuándo varían las presiones de los neumáticos, si es o si no es necesario. ¿Ya? Entonces también, ojo ahí, medición en frío, dice. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar, o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Presión. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados, es decir, que estén muy duros, ¿cierto?, sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Es decir, si yo inflo mucho el neumático, voy manejando, de repente voy en una curva, le doy pidiendo al neumático que vaya respondiendo, como se está esforzando tanto para mantenerse unido, siendo que tiene demasiada presión adentro, más la presión que yo le voy a meter por fuera, el neumático se puede reventar, ¿ya? Las presiones de los neumáticos, queridos amigos, son importantísimas. Es muy necesario entender que el neumático, ¿cierto? Es muy importante y de hecho el neumático, si nos vamos a los accidentes por condiciones técnicas, es una de las cosas que más influye en los accidentes de tránsito, que sean por condiciones técnicas. La verdad que la mayoría de los accidentes de tránsito son por fallas humanas. Pero si yo me quiero pensar, me quiero poner a pensar en qué es lo que falla más, ¿cierto? Y que provoca accidentes de forma técnica, es decir, que sea del auto, los neumáticos, ¿ya? La gente le tiene muy poco respeto a los neumáticos. Mucha gente que compra neumáticos de segunda mano, neumático en las vulcanizaciones, un neumático una medida, otro medida, neumáticos redibujados, ¿cierto? La idea es que eso no pase, ¿ya? En las motos, neumáticos lisos, 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 ¿ya? No se puede andar con neumáticos lisos en la calle. ¿Por qué? Porque las líneas de los neumáticos permiten evacuar el agua.
Si yo evacúo el agua, voy a tener contacto entre el neumático y el piso. Pero si el neumático no tiene líneas porque está muy gastado o porque compré un neumático de competición para andar en la calle que no corresponde, ¿cierto? El agua no va a poder filtrar o no va a poder drenar y el neumático nunca va a entrar en contacto con el asfalto. Y por lo tanto, voy a terminar teniendo un accidente, ¿ya? Medición en frío, entonces. Y después dice falta de aire. Dice que le será más fácil detectar un neumático subinflado que uno sobreinflado, debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto. Zigzagueo, además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Presión de aire y desgaste de los neumáticos. Presión correcta. Poca presión y mucha presión. Dicen que una foto vale más que mil palabras, por lo tanto, o una imagen en realidad, una imagen vale más que mil palabras. Por lo tanto, aquí les muestro en imagen, ¿cierto?, qué es lo que pasa con los neumáticos. Mi neumático bien inflado, con la presión correcta, me va a proporcionar el mayor punto de contacto. Si tengo poca presión, la presión no va a ser suficiente para empujar esta parte hacia abajo para que quede así, por lo tanto se va a levantar y se va a apoyar en los hombros y eso va a ser terrible para el neumático porque es muy probable que se rompa inclusive y tenga que comprar uno nuevo, aunque el neumático esté nuevo. Ya, imagínate que te compraste un neumático nuevo, se te pinchó, se te salió el aire, no te diste cuenta, tienes que comprar otro neumático para poder reemplazarlo porque ese neumático al circular en esta condición va a moler los lados y va a empezar a filtrar cierto aire, además de estar mucho más débil. Y con mucha presión, lo voy a notar poco porque el neumático va a estar hinchadito, muy parecido a esto, pero va a disminuir su punto de contacto y además cuando el neumático se tenga que deformar, cierto, para seguir, cierto, la calle y dar mejor tracción al vehículo, a la moto en este caso, puede exceder su límite para la fatiga, ¿cierto? Y romperse, rajarse, explotar, etc. Profundidad de los surcos. Dice, una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado. Menor a 1,6 milímetros es situación de peligro. La profundidad mínima para cada neumático de forma internacional es de 1,6 milímetros. No puedo usar un neumático que tenga surcos inferiores a eso. ¿Ya? Una profundidad de surco de menos de 1,6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumáticos. Con una profundidad bajo los 3 milímetros, que es casi el doble de lo que hablamos recién, ¿cierto? Ya existe severo riesgo de hidroplaneo o aquaplaning. ¿Qué significa eso? Significa que con una profundidad menor, ¿cierto? A 3 milímetros, 1,6 es la norma. Bajo 1,6 no pasa la revisión técnica, por ejemplo. Pero si yo estoy en los 3 o bajo 3, ya el neumático es peligroso. ¿Por qué? Porque las canaletas no van a alcanzar a sacar el agua hacia afuera del neumático y van a provocar este hidroplaneo. ¿Ya? Sigo. Ya, la profundidad de los surcos, ¿cierto? El contacto con el suelo, los frenazos, las condiciones de manejo. ¿Ya? No, aquí deberíamos seguir leyendo.
Dice, contacto con el suelo. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña hidráulica que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que le expliqué recién. Frenazos. Los frenazos violentos, es decir, las chantadas y el giro del neumático sin fricción, es decir, mover el neumático, ¿cierto? Sin que la moto esté andando, que el neumático haga esto en el piso. ¿Cierto? Pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. Por ejemplo, yo tengo una moto estacionada y mi hijo se sube todos los días a hacerle así a la moto, el manubrio. Todos los días, todos los días. Se sube 20 minutos a hacerle así. Cuando yo lo vaya a ocupar, el neumático en esa parte va a estar plano. ¿Ya? Porque los neumáticos de moto son blandos, relativamente blandos. Después dice, condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo. Es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo al neumático a mayor estrés. Sin temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutillos, ¿ya? Es decir, al principio el neumático está duro todavía. Después de andar un rato, el neumático empieza a volverse un poquito más blando y tengo mejores prestaciones del neumático cuando el neumático ya ha girado por un ratito, ¿ya? Importantísimo. Es decir, siempre hay que empezar suave. Aquaplaning o hidroplaneo, ya lo dijimos, pero lo vamos a reforzar en nuestros 3 minutos de clase que quedan. Dice, este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto. En la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial o total de la adherencia y en definitiva del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. En esa circunstancia, cuando yo en la moto pierdo adherencia en la rueda delantera, lo más probable es que voy a terminar en el suelo. Por eso es tan importante tener buenos neumáticos. Otra cosa importante, así como en los cascos, los neumáticos también duran aproximadamente 5 años. Después de los primeros 5 años, el neumático empieza a degradarse con mayor rapidez, ¿cierto? Y empieza cada vez a funcionar menos, a ponerse más duro, por ejemplo, a adaptarse menos al suelo. Importante, menor profundidad de los surcos, más probabilidades de que ocurra, ¿cierto?, el aquaplaning. En motocicleta el peligro es mayor que en automóvil, ya que el aquaplaning en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo provocando una caída del conductor, sobre todo si es la rueda delantera. Si en la rueda trasera es más posible, ¿cierto?, que podamos recuperar la moto. Pero si en la rueda delantera que se está yendo, lo más probable es que vamos a terminar en el suelo. Siempre que manejen con lluvia, en realidad en cualquier condición, y haya agua, no pasen rápido, pasen con cuidado. ¿Para qué? Para darle más tiempo al neumático de que evacúe agua y de que no se produzca este aquaplaning famoso. Ya, queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un gran abrazo, especialmente a mi amigo Jaime Toro, que lleva haciendo el aguante varias clases y que espero y creo que le va a ir muy bien cuando presente su evaluación. Ya, cuídate, Jaime, gracias por acompañarme el día de hoy, gracias por esperarme también porque me conecté un poquitín tarde hoy día. Así que es un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl y nos estamos viendo en una nueva sesión. Cuídense, chao, chao, gracias.